Muy buenas tardes, queridos alumnos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. Bien, el día de hoy vamos a continuar trabajando con los elementos químicos. El día de hoy vamos a aprender qué cosas son los símbolos químicos y para qué nos ayudan. Y sobre todo, cómo fue el proceso histórico en el que se ha llegado a formar la tabla periódica actual a lo largo de los años de la historia de la química. Bien, entonces el día de hoy vamos a hacer primero un pequeño relato. Vamos a ver qué cosa es un símbolo químico. Bien, veamos. Un símbolo químico es la representación literal, o sea, en letras, de un elemento químico. Los símbolos de los elementos se escriben tomando la letra inicial mayúscula del nombre del cual provienen los elementos químicos. Puede ser de origen griego, de origen latino, alemán, ruso, o es decir, de dónde vienen, de dónde han sido descubiertos estos elementos químicos. Seguida de la segunda o la tercera o última letra escrita, pero con minúscula. Entonces, la primera letra del símbolo químico siempre va a ser con mayúscula. Y las otras letras que preceden o que siguen van a ser escritas con minúscula, ¿no? Cuando el símbolo tiene una sola letra, va a ser con mayúscula. Si el símbolo tiene dos letras, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Como es en el caso de estos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá el calcio. El calcio hemos puesto Ca, Ca, calcio. Acá el hierro, Fe. Litio, etcétera, ¿no? Entonces, acá abajo, en la parte baja, vamos a tener, miren, varios elementos químicos, su simbología, ¿no? Acá tenemos el sodio, el hierro, el selenio, el cromo, el cobre, el flúor, el calcio, el magnesio, etcétera, ¿no? Entonces, hoy día vamos a aprender cómo se llegó a determinar esta nomenclatura que nos va a ayudar a reconocer los elementos. El primer estudioso, el primero que se preocupó por ponerle un nombre reducido a los elementos químicos fue Berzelius, y es por eso que se le considera como el padre de los símbolos químicos. O sea, acá tiene ustedes a Berzelius, es el que se preocupó por darle una simbología a los elementos químicos. ¿Bien? Bien. Bueno, en primer lugar nos vamos a remontar a la historia. Este grafiquito de repente ustedes ya lo han visto anteriormente, ya les he mostrado. Se trata de la época de los alquimistas. ¿Se acuerdan de los alquimistas? Bien. La historia de los símbolos químicos es una historia que está ligada al desarrollo de la química. La química actual fue precedida por años de experimentación sin una base científica a la que se le llamó una protociencia y a la que nosotros hemos estudiado en las clases anteriores como la época de la alquimia, ¿no? Habíamos dicho que en esta época de la alquimia los científicos se preocuparon por buscar una piedra filosofal, el elixir de la vida, ya sabemos que para qué sirve, ¿no? En el caso de la piedra filosofal, para convertir cualquier elemento metálico en oro, que era el objetivo final, o de buscar una medicina que les permita alargar la vida o la inmortalidad, o regresar a una época de más juventud, etc., ¿no? Pero ya ustedes saben que en esa época se hizo muchos intentos para lograr esto, pero finalmente no se pudo. Pero estos alquimistas, estos científicos en esa época, se iban preocupando de seleccionar todos los elementos químicos, iban clasificándolos y de esta manera ya los íbamos separando, ¿no? Cada uno con sus propiedades muy particulares, ¿no? Para hacer infinidad de combinaciones. Para lograr lo que estaban buscando, han utilizado diversos tipos de materias y a la vez estaban clasificándolos ya,
¿no? Estaban clasificándolos y en algunos casos lograron hacer medicinas para combatir algunas enfermedades. La cantidad necesaria que necesitaba esa medicina para echar un elemento y combinarlo con otro para que no pueda afectar y que dé el resultado óptimo que era curar, ¿no?, la enfermedad. Bien, gran parte de la alquimia estuvo basada en la teoría de que todas las sustancias del universo se formaban a partir de los cinco elementos clásicos, ¿no? Ustedes ya se acuerdan, en esa época se pensaba que la materia estaba formada solamente de agua, tierra, aire y fuego, cuatro elementos básicos, y un quinto elemento que era hipotético a la que llamaron éter, ¿no? El éter, que le daba pues vigorosidad a esta teoría. Pero ya ustedes saben que con el pasar de los tiempos, de los años, este pensamiento sobre la materia se fue derogando y fue transformándose. Por el contrario, ya se entendía que en realidad la materia no estaba formada solamente por agua, tierra, aire y fuego, sino que existían otras materias y que tenían otros nombres, como el carbono, etc., ¿no? Bien. Pasados los años, apareció Antonio Lavoisier. Fue uno de los primeros científicos en tratar de sistematizar el estudio de la química en el siglo XVIII. Él escribió un libro en esa época, preocupado por los problemas que ocasionaba no tener una nomenclatura uniforme, o sea, que todos los científicos llamen a un determinado elemento con el mismo nombre o con la misma clasificación. Cada uno hacía su clasificación de manera particular, independiente, no era generalizado. Es por eso que Lavoisier tuvo gran interés en tratar de que se logre una clasificación que fuese usada por todos en general, ¿no? Con la intención de solucionar este problema, presentó él en el año de 1700 un tratado llamado El Método de la Nomenclatura Química, en la que Lavoisier ya descarta de seguir usando los cinco elementos clásicos que he mencionado anteriormente como base de la química. En su lugar ya presentaba la clasificación de 33 sustancias esenciales. El método presentado por Lavoisier permitía una clasificación mucho más sistemática de las sustancias y que rápidamente fue adoptado por gran parte de los químicos en todo el mundo. Bien, más adelante, posteriores años después, John Dalton publica su primer sistema de símbolos para abreviar las sustancias químicas elementales. John Dalton, Lavoisier presentó 33 sustancias. John Dalton aumentó unas 3 más, o sea, hasta 36. Pero además de esto, Dalton les diseñó a cada tipo de elemento una simbología como la que ustedes ven acá. Por ejemplo, al oxígeno una esfera, el hidrógeno una esfera con un punto, y ya lo iba diferenciando, ¿no es cierto? Mire. Cada elemento tenía una simbología especial. Bien. La propuesta que fue presentada por John Dalton fue un paso a la buena dirección, pero no contó con la aprobación de todos los químicos, porque no establecía unas reglas claras para ampliar el catálogo de símbolos en el caso de que se descubrieran nuevos elementos, ¿no? Entonces, para él solamente existían estos elementos. Y no daba paso a que aumenten más elementos como lo que tenemos ahora, ¿no? Miren, en esa época empezaron con 33, luego con 36, y actualmente ya tenemos 108 elementos, algo más, que están en proceso de estudio. Bien, Eli, luego de la exposición vas a preguntar, por favor. ¿Ya? Eli, luego de la exposición vas a presentar. Vas a preguntar lo que tú quieras. Apunta en una hojita lo que vos quieres preguntar. Bien, entonces miren, este tipo de simbología la propuso John Dalton. John Dalton, ¿no es cierto? Miren,
La mayoría eran círculos con algún símbolo en el interior, pero ya, como decía en esa época, no era generalizado su uso. Por lo tanto, tuvo que aparecer otra persona que sí ya unificó o generalizó el uso de las letras para identificar a los elementos químicos. Bien, Johannes Jakob Berzelius, el padre de la simbología química, él fue un químico suizo, propuso en el año de 1814 un nuevo sistema para simbolizar los elementos. Berzelius limitó el símbolo de cada elemento químico a una pequeña abreviatura formada por una o dos letras. Y en lugar de utilizar nombres en inglés, que es más comunes para cada sustancia, Berzelius propuso utilizar una denominación latina para cada elemento. En esa época el latín era bastante usado en todos los medios, en todas las ciencias, por lo tanto era más accesible para todos, ¿cierto? Por ejemplo, la clasificación de Berzelius incluía un grupo de material llamado metaloides, equivalente a los elementos no metálicos. En este grupo debían representarse con una sola letra. Entre ellos no se incluían el hidrógeno ni el nitrógeno. ¿Ya? Entre ellos se incluían, ¿qué digo? El hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno. Fíjense la simbología que presentó Berzelius en ese año, hasta ahora seguimos usando. Al hidrógeno lo representamos con H, al nitrógeno con N, al oxígeno con O. En el caso de que un elemento metaloide tuviera la misma letra inicial de otro, debería incluirse la segunda letra para diferenciarlos. Para este caso, por ejemplo, vamos a poner el nombre del silicio. Su simbología es SI, sí. Y ya que coincidía, por ejemplo, con el azufre que tenía la S, ¿no es cierto? Si hubiese puesto solamente al silicio la S, y al azufre S conllevaría una confusión. Para diferenciarlos, a este elemento le ha puesto la segunda letra, que es SI. En este caso, silicio. El símbolo del azufre es la letra S. Estos símbolos ya ustedes van a ir grabándoselo poco a poco, porque no cambian, ¿no? Una ventaja que tenía la propuesta de Berzelius es que permitía es que se siga aumentando nuevos elementos químicos de forma coherente a lo largo de los años, ¿no? Entonces, a partir de Berzelius se podían ir aumentando y aumentando más descubrimientos, más elementos químicos en la tabla periódica. Bien, fíjense, algunos nombres de los elementos químicos tienen procedencias de raíces latinas o hacen alusión al lugar donde se les ha encontrado o a los nombres de los científicos que los han descubierto y hoy en algunos casos hacen alusión a las propiedades que tienen cada uno de ellos. Por ejemplo, de origen latino tenemos al au, al oro, porque proviene de una voz latina que se llama aurum y significa brilloso, brillo, ¿no? Brillo dorado. El Ag, que es la plata, viene del argentum. Entonces son voces latinas y su simbología, en este caso, es Ag. No se ha tomado en cuenta la AR porque hay otro elemento que se llama argón que lleva este símbolo. Por lo tanto, se ha obviado la R y se ha puesto la G. Y ahora conocemos a la plata como Ag, ¿no? Luego tenemos al cobre. Q viene de la palabra latina cuprum. Bien, entonces miren Cu. Acá en este caso se tomó las dos primeras letras. Lo mismo sucede con el plomo. Fíjense, el plomo. Hay un elemento que es Pl
hay otro elemento que es P solo, hay un elemento que se llama PU, y por lo tanto no se han tomado en cuenta estas letras que están acá, las tres, y de frente se ha tomado la que está al medio, para poder diferenciarlo de los otros elementos, ¿cierto? Por lo tanto, el símbolo del plomo es PB. En el caso del mercurio, HG, también se ha obviado, miren, todas estas letras y se ha tomado la del medio. Bien, fíjense, el mercurio, HG, es el metal que se encuentra en estado líquido a temperatura de ambiente, ¿no es cierto? En el caso del hierro, fíjense, el hierro se escribe con H. Nosotros lo conocemos con el nombre de fierro, o hierro, ¿no? Fierro, hierro. Entonces, fíjense, este símbolo proviene de la palabra o de la raíz latina ferrum. Entonces, en este caso se ha tomado las dos primeras. Como hay elementos químicos que van a llevar el nombre o la abreviatura del lugar en el que ha sido descubierto, ¿no? Por ejemplo, el americio, ese elemento químico se ha descubierto en América y en honor a ese al lugar donde pertenece le ha puesto AE. O el europio, EU, pertenece al continente europeo. O el California, que es en el CF, California es un lugar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en honor al lugar donde se ha encontrado ese elemento, se le ha colocado estas siglas en la tabla periódica. Y algunos han sido descubiertos por los científicos más destacados, ¿no? De nuestra historia de la química, de la física, sobre todo. Como es el caso del Mendeleev, MD, lo fue descubierto por Mendeleev. El estenio fue descubierto por Einstein, Albert Einstein, ¿no? El rutherfordio fue descubierto por Rutherford, ¿no? Entonces, miren, acá solamente estamos colocando unos cuantos elementos, ¿no? Obviamente que hay muchos más. Bien, entonces, miren. Algunos también han sido clasificados de acuerdo a las propiedades que tienen. Por ejemplo, el día de ayer, por ejemplo, hablábamos de la capa de la Tierra, que era la hidrósfera, ¿no? La hidrósfera hace relación al agua y viene del hidrógeno, hidro, generador de agua, hidrógeno, ¿ya? Y el agua es un compuesto químico formado por dos elementos, ¿no? H2O. Dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? La unión de esos dos hace un agua. Muy bien. Luego tenemos el flúor. Es F. Es un fluido. Es muy usado por todos nosotros, ¿no? El flúor lo usamos bastante, especialmente cuando nos lavamos los dientes, ¿cierto? En las pastas dentales algunos tienen bastante flúor. Y nos ayudan a cuidar la dentadura. El radio, que viene del rayo, vamos a ver, radio, RA. Y tenemos luego, acá debe decir O, no debe decir D, O, oxígeno. Oxígeno es el generador de óxido, ¿no? Generador de óxido. ¿Se acuerdan cuando hemos estado estudiando, por ejemplo, la materia? Habíamos dicho que a los metales el oxígeno en combinación con el agua lo oxidaba y lo iba deteriorando con el paso del tiempo, ¿no? Pues decía óxidos. Entonces, pues, un generador de óxidos. ¿Quién es? El oxígeno. Bien. Acá tenemos nuestra tabla actual. Fíjense bien. Nuestra tabla actual. Que están los metales, excepto el hidrógeno, que no es un metal, la mayoría de acá son metales. Más adelante vamos a estudiar las propiedades, los no metales. Acá están los metaloides,
y los gases pesados, ¿sí? Y además les habíamos manifestado que estas dos columnas que están en la parte baja provenían de una derivación de dos elementos que se encuentran acá, el lantánido y el actinio, ¿no? Que más adelante lo vamos a ver detalladamente a cada uno. Muy bien, entonces de esta manera ya sabemos lo que es un símbolo químico. El símbolo químico es la representación literal de un elemento químico. Cuando hablamos de literal, quiere decir que lo vamos a representar con letras. ¿De dónde salen esas letras? De los nombres que tiene cada elemento químico. ¿No? Si algunos van a tener una sola letra, los escribimos con mayúscula, y los que tienen dos letras, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Bien, entonces eso ha sido el tema de hoy. Hoy día nos tocó eso, ¿no? Creo que no les he manifestado, pero algunos elementos químicos también provienen de nombres de los planetas, ¿no? Por ejemplo, el mercurio, el uranio, el mercurio viene de un planeta llamado Mercurio, el uranio de Urano, el planeta que hemos estudiado ya anteriormente en la clase de geografía, el helio viene es el elemento que tiene gran abundancia en el sol, por lo tanto, el helio significa sol, ¿no? Helio. Y el telurio, pues es el elemento que representa a nuestro planeta, que es la Tierra. Muy bien. Listo, vamos a ver. Empezamos entonces contigo, Angelita. Vamos a ver. Dice la pregunta número 2. ¿Cuál es el elemento químico cuyo símbolo es la Na? Na. Sodio. ¿Cómo se llama? Sodio. Muy Sodio. bien. Ustedes acá abajito van a colocar sodio. Muy bien. Siguiente alumno. Eli, por favor, Eli. El número 3. ¿Cuál es el símbolo químico? Dice, ¿cuál es el elemento químico cuyo símbolo es la letra K? ¿Cómo se llama ese elemento? Eli. ¿No está? ¿Quién la sabe, por favor? Yo me la sé, Me la profesor. sé, Ya, profesor. vamos, vamos. Entonces dígame la respuesta. La respuesta es potasio. Potasio, muy bien, acá abajito escriban potasio. Muy bien, el alumno que sigue es Nicole, Nicole, Nicole. Alumna, Profes, Nicole. profesor, le acabo de decir. Ah, tú eres entonces ya, entonces otra persona. Marlo, por favor, Marlo, el símbolo químico del aluminio, ¿cuál es? Símbolo químico del aluminio, ¿no, profe? Sí, ¿cuál es? ¿Qué letra? ¿Qué letras? Vamos, Marlo. ¿No lo resuelto? Sí lo resolví, profe. Pero, pero. Vamos, abre tu cuaderno, tu libro, no demores. Sí, ya. Ga. ¿Qué Gea. letra? ¿Ah? Deletrea, por favor. ¿Qué letras? A-E. AE, no es AE. No, es Ga. G-A, G-A. GA, tampoco es GA. A-L. AL, sí, AL, muy bien. AL. Muy bien. La pregunta número 5, ¿a qué elemento químico corresponde MG, ¿no? Acá la respuesta dice MG es la representación del metal del magnesio. Muy bien. La número 6. Vamos a ver a Mishaki. A ver, vamos a dar la oportunidad a Mishaki. ¿Puedes entrar, Mishaki? Mishaki, parece que no. Entonces vamos con Banner, por favor. Banner. Banner. ¿Profe? Ya. La número 6 es tuya. ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo H? ¿Cómo se llama ese elemento? Hidrógeno. Hidrógeno. Muy bien, ese es el primer elemento de la tabla periódica. Número 7.
Vamos a dar la vuelta. Vamos, Nicolás no está, Michelle. ¿Daniel se encuentra? No está. Nuevamente empezamos entonces con Ángela. Angelita. Ya, profesor. La número 7. ¿A qué elemento químico corresponde el símbolo profesor, CA? K. Profesor, yo sé la 7, pero yo puedo resolver la 9. Es que Matius no ha hecho. Y veo que está levantando la mano. No, pero te corresponde a ti. Ok, profesor. Calcio. Calcio, muy bien. ¿Quién ha levantado la mano? No me he dado cuenta. Matius, profesor. Matius quiere hacer. Matius, listo. Bien, seguimos entonces. Ahora le toca a Matius. Vamos a ver, Matius, la número 8 ya está resuelta. Él dice, escribe el símbolo del elemento hierro. Hierro, ya les he dicho que es Fe. Fe viene de ferrum. Bien, algunos elementos químicos no coinciden con el nombre que nosotros pronunciamos, ¿no es cierto? Fíjense bien, no todos, pero la mayoría. Hay algunos que no coinciden, entonces tienen otro tipo de nomenclatura. Y eso tiene que aprender a memorizar. Muy bien, el número 9, Matthews. El elemento químico en honor de Europa. Europio. Europio, muy bien. Su símbolo químico es EU. Muy bien, EU. Y el número 10, este es recontra fácil, ¿no? Yo, profe. Vamos, Marlo. ¿Cuál es el símbolo del químico del oro? Fácil. ¿Cuál es? Au. Au. Muy bien, creo que les he contado una historia de este elemento, ¿no? Sí, sí nos contó. Ah, ya. Muy bien, espero que se la han quedado grabado. Bien.